bañarte, verte en el espejo y decir, tengo cuerpo de bolsa de hielo, pero me amo. Buscar entre tus medias una que no esté rota. Tomar café. Prepararte una arepa doble con mantequilla y pedirle perdón a la tapita de la tía Sasha. ¿Qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa. No, pero esta no es nuestra. ¿Y esta? Es tampoco. Bueno, no sé, un original. La casa. La casa. La casa. Bienvenidos a la casa. Buenos días. 7:10, bienvenidos a la casa, bienvenidos a la mega, bienvenidos a Unión Radio, Natalia Moretti, quien les habla, Manuel Silva, acompañándolos el día de hoy. Hoy lunes, ¿qué? Ya no sé ni qué día es hoy, 5 de agosto. Oye, vale, ya estamos en agosto. ¿Cómo están? Ya pasamos la brecha de los 6 meses. ¿Cómo están esas agendas? Bueno, capaz pueden estar un poco, están, no te voy a decir sin pausa, pero yo creo que las agendas están así como, o sea, como pendientes de algo. Yo tengo yo no tengo agenda, o sea, tengo agenda, pero me explico. Yo tengo es la lista de recordatorios por días. Ah, ok. Yo tú no usas así, tipo lunes, tal. Tengo el Google Calendar, pero no es el que más uso. Yo soy fanática de Google Calendar, Manuel. Sí. No, yo soy fanática de los recordatorios del iPhone. De hecho, cuando en el Google Calendar no hay nada, te da angustia. Bicho, como ansiedad. ¿Cómo a uno le da angustia? Y uno ansiedad. Dice, ¿qué está haciendo? Nada. Mira los recordatorios, ¿ves? Yo tengo aquí PAP y tengo todo por día. Ah, mira, pero súper organizado. Claro, pero normalmente tengo 30 o 28 acciones a hacer. El día de hoy hay 18, no para hoy, sino digo, hay de recorrer en lo que va de año, o sea, perdón, en lo que queda de año hay 18 apenas. En lo que queda de año, y sí, tú bueno, normalmente claro. Al día haces como 28 no, cosas. Bueno, explícame, o sea, cómo. Pues los recordatorios que yo tengo anotados normalmente son en 38, 30, por ahí. Ahorita están 18, es lo que quiero, o sea, para el tiempo que sea, o sea, no es que hay un tiempo de aquí al 2028. Estás para la mitad, pues. Sino hay menos cosas que tengo que hacer, pues. Bueno, yo creo que es que, bueno, ahí los recordatorios tienen incertidumbre. ¿Qué loco, ni sé. Están los recordatorios están haciendo huelga. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, recordatorios? Aparezcan. Cosas por hacer, aparezcan. Aparezcan, por favor. Bueno, nosotros aparecimos, muchachos. Estamos aquí con ustedes acompañándolos. Espero seamos motivo de sonrisa. Sí, vale. Espero que, bueno, nosotros queríamos estar acá, como siempre. Bueno, como les recordamos la semana pasada, que pudimos hablar con ustedes. Estamos desde la cabina de Unión Radio, desde la Mega. Todavía no estamos saliendo desde nuestro estudio, que en este caso es Cusica Studios, donde tenemos nuestra casita morada, pero de igual forma dijimos, queremos acompañar a toda la gente que nos está escuchando esta hora, porque ajá, la casa tiene que abrir su puerta. ¿Por qué no comenzaron el video si ya tuvieron tiempo? Tuvimos tiempo, pero no tenemos cara. ¿Qué te parece, Henry? Conchale, tú sabes, Henry, lo que pasa es que yo estuve. Mira, Henry, yo tengo quejándose. Mira, yo quiero que sepas que tengo una decepción amorosa en mi vida en este momento. Y yo estuve llorando todo el fin de semana por esa gran decepción amorosa. Y bueno, tú sabes que cuando uno tiene un guayabo. Claro. Ese guayabo yo cuesta. Yo me tuve que afeitar para medio verme mejor, sí, pero no hay manera. Yo quiero que sepas que te iba a decir que hoy estás guapísimo. ¿En serio? Sí, estás bien bello. Muchas gracias a las damas presentes. Y tú sabes presentes. Que uno, Raymond, uno hermano, necesita... Gracias. Raymond no te dijo que estabas bello, Raymond, díselo. Y tú díselo. Mucho más guapo que los otros bichos que nos calamos allá en Cusica. Que Wilmen y que... No, Wilmen tiene... Wilmen acaba de dejar el chat. Papi, pero tú eres más romántico. Wilmen abandonó más el sensible. Chat. Bueno, Wilmen es guapo, pero... Pero no, Wilmen es guapísimo y tiene un léxico increíble. Wilmen es otro de nuestros operadores. Sí, pero... Raymond es un tipo sí, muy Raymond, sensible. Sí, Raymond, eres tú. Raymond, ¿tú bailas salsa? Muy romántico. Cónchale, pero Raymond. Pero te la canta y te le da la clave con el anillo que no tiene. Enamórame otra vez. Y ese ritmo. Claro. Mira, pues bueno, sí. Bueno, esas son las razones, Henry. No hay cara. No hay mucha cara, pero ya la tendremos, estoy segura que sí. Para
para poder abrir ahorita las puertas visuales. Mira lo que estaba hablando fuera del aire, porque créanme que estos son fechas donde el programa fuera del aire es espectacular. Cuando decimos fuera del aire, no es en YouTube. Aunque en YouTube estamos transmitiendo solo audio, ¿ok? Por sí. Si ustedes están acostumbrados, ahí tenemos el chat, por ahí los vamos a leer. Fuera del aire estaba hablando con las muchachas, con el equipo de producción, que vale la pena hoy recordar que está aquí Isabela Mosqueda, nuestra queridísima Samantha Pacheco y nuestra queridísima Valeria Matz. Que por casualidad nos tocó el guayabo juntas. Sí. Todas en un guayabo, ¿vale? A todos, bueno. Todos estamos ahí a punto de cortarnos la pollina. Les terminó el mismo marido. Tenían el mismo marido. Chico, vale, ¿qué pasó? El mismo marido. Oh, no, es un gaslighting. ¿Tú sabes qué es gaslighting? Por supuesto que sé. Y viene de una obra de teatro. Hoy también vengo informativo, perdóname. Dios. Tengo un... Yo estaba buscando el... ¿De dónde venía gaslighting? Sí, ¿de dónde venía? Sí, para explicarlo bien. Estoy casi seguro que es de una obra de teatro que se llamaba así. Donde pasaba eso. Vamos a averiguarlo. El gaslighting es un término psicológico. Seguro. Ahora, pero ¿sabes qué? Estaba hablando con ella. Ajá. ¿Qué tipo de personas me molestan en la vida? Y yo, créanme que no soy de los que... O sea, a mí no me molesta... O sea, me molestan, por ejemplo, la injusticia. Pero ¿qué tipo de personas? Digo, oye, hay algo que de repente resuena en mí que digo, esto no lo soporto. Y hay dos cosas que no soporto. No soporto, en el ámbito femenino, a la señora nerviosa. Y es porque tengo muchas alrededor. O sea, esa señora no soportas que... a mi mamá. ¡Ay! No soportas a mi mamá. No. No, pero es que es un mamá, gen. Te amo, pero tú y yo hemos hablado de esto. Tenemos que hacer hombres y mujeres superiores. Tenemos que avanzar. Y hay que quitar el gen de la doña de nerviosa. Sí, tenemos que avanzar. Basta. Mi mamá es igual. O sea, se me cae un cuchillo. ¿Qué pasó? ¿La niña? Yo, ¿qué niña? Calma, pero... ¡Ay, Dios mío, me va a dar algo! ¡Tenos el cuidado, vale, por favor! Pero si se acaba de caer un cuchillo, la niña está en su silla comiéndose sus uvitas. Ya va, ¿y dónde está? Picadas. ¿Y dónde está mi madre que está montada? ¿Y dónde está? No, mamá nerviosa, ¿dónde está? Yo en el carro manejando. Miren, yo desde que aprendí a manejar nunca más me pude montar en un carro con mi madre. Dios. Mi mamá se monta en mi carro que yo le digo, bueno, mami, vamos a tomar un café, yo te busco, tranquila. Ajá. ¿Para qué lo dije? Sí. Y ¡ay, cuidado! Ajá. Y estás a tres metros del otro carro. ¡Uy, cuidado! ¡Vale, cuidado! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! Y luego como que se sonríe para abajo porque sabe que está haciéndolo mal. Hay una rutina de un comediante americano que se llama Bill Burr, que es duro lo que dice. Es duro, no es para todo público. Y Bill Burr es actor también, salió creo que en Mandalorian, no recuerdo en qué otras series, pero Bill Burr es un comediante stand-up muy, muy famoso, o sea, que te llena estadios, es un tipo muy duro. Y Bill Burr tiene esa rutina, pero de hombres que tienen ese gen. Él dice que hay hombres que tienen ese gen. Dios. Y que no es posible, que eso se pase, o sea, que hay mujeres que deciden procrear con tipos que tienen ese gen, lo cual es un error, y que están en los aviones y que ¡ay! Y que, o sea, cuando el avión tiene un bajoncito, dice que eso es, ¡ay! O sea, y desarrolla la rutina a partir de ahí. Yo estoy de acuerdo, pero a mí el tema es la señora. Y con los hombres, porque aquí todo el mundo tiene, y mujeres, esto y hombres. Muy personal, es el hombre guisero, pues. O sea, conchale, sí, vale. El fin de semana escuché un tipo hablando por teléfono, y que hablan todos así además. Vamos a ver, Gutiérrez, eso lo hacemos, eso lo negociamos, papi. Yo tengo una flecha, un amigo mío que trabaja en esa empresa, ¿verdad? Yo logro sacarle los, no sé qué, y qué le decimos, no sé qué, no, tranquilo. Yo escuchaba solo un lado, yo estaba comprando pan, y escuchaba obviamente un lado de la conversación, y dije, pero qué viejo tan guisero, ¿vale? Oye, sí, se le escuchaba, y yo sabía que por todo, y dije, no hay necesidad. No sé si es por ser libre, se lo voy a preguntar algún día a nuestro astrólogo de confianza. Odio esa injusticia porque está guisando, o sea, chanchullando. Porque normalmente cuando la gente está haciendo eso, está dañando algo. Es que a mí injusticia que sea injusticia que no me gusta. Por lo menos en mi caso, con el caso de mi guayabo. Conchale, vale. Este niño que estaba ahí echándome los perros susodichos, de repente me dice... Le llega mensaje a tu novia que... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora. Abusadora. Y entonces, vale. Mira. Yo vine como embochinchado al mismo tiempo que estoy triste, al mismo tiempo que... ¿Qué es eso? Eso suele pasar. Estoy todo loco. Eso suele pasar, no te preocupes. No, bueno, pero de repente me dice... Ya salieron los babosos. Nati, ¿estás soltera? ¿Dónde? Bueno, en un aspecto de mi vida. bueno, pero nada, me tocó un...
Me tocó un juju gaslightero, o sea, un te hicieron gaslighting. Me hicieron gaslighting y estaba poniendo. Mira la información, léala ahí. Oye, ¿qué significa gaslighting? Voy a terminar ganando pasapalabras, pana. Ay, mira, vale. Qué culto estoy. Estoy cultísimo. ¿Qué significa? Entiéndese de este término, gaslighting, que lo hacen muchísimos novios, Mosca, Marisol, porque sí, la conquista puede ser gaslighter. Este término se originó en 1938 en la obra de teatro titulada Gaslighting, Luz de Gas, en la cual un marido trata de conducir a su esposa a la locura bajando las luces encendidas por gas en su casa y luego negando de que esa luz cambiaba cuando su esposa lo señala. Entonces, esta era la obra, que yo creía que era una película, pero mira, no, qué inculta, era una obra. Pero en términos psicológicos, el gaslighting es un cambio de los hechos. La persona que lo ejecuta distorsiona los hechos para echarte la culpa de sus acciones o de las acciones que pasaron. Esa es la conquista que me tocó, exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces a uno no le han hecho gaslighting? Y no es la primera, echan la culpa para volverte loca. No es la primera vez que me pasa. Ya vaya, hay mujeres que también hacen gaslighting. O sea, esto no es claro, un solo lado. Pero esto no es de un solo lado, pero bueno. Pero hay mucho hétero. Tipo... ¿Cómo se llama? Gaslightingero. Gaslightero. Gaslightero me gusta. Mucho tipo gaslightero suelto por ahí. Los gailanteros del pillopo. No galanteros. Gaslight. ¡Ay! A esta hora de la mañana el cerebro no le funciona como para eso. Miren, muchachos, no vamos a hacer publicidad y escuchar música. Ya venimos con más. En nuestra labor, acompañarles. Sean mejores personas. No sean el señor Guisero. Ni tampoco sean la señora... El pana gaslighter. Ni el pana gaslighter, ni tampoco sean la señora nerviosa. Eso está difícil. No, sí se puede. Yo conozco señoras tranquilas que no son señoras nerviosas. Yo tengo nerviosas. Mi genética ser la señora nerviosa. Pero lo puedes evitar en un momento, cuando te venga el primer... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se mató! Y tú calma. O sea, dices, ok, no tengo que repetir esto. Y vas ahí luchando contra lo difícil que es no ser la señora nerviosa. Ok, está bien. Okay. Lo haremos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos por este programa a la misma hora de siempre en tu canal. Ya venimos. Ya comenzó la gripe porque cuando uno está en la cabina de la radio tradicional... No, Manuel. Es inmediato. Esto que tú estás diciendo es un poco señora nerviosa. No, es realidad. No. Cuando en la radio alguien se engripa, todo el mundo se engripa. ¿Y quién tiene gripe ahora? No lo sé, pero mírame a mí ya de una. No, Dios. Pero es que mira, estoy en un lugar pulcro rodeado de bebés. No, pero esto... Pero es el aire. Es que a veces la gente no cambia los antipop. Nosotros tenemos antipop personalizado. Sí, exacto. Pero quiero que sepas que estás a 5 centímetros de la señora nerviosa. Sí, totalmente. La señora hipocondríaca. Mira, ayer me dio... Está a 5. Mentira, a unos 4 centímetros de la señora nerviosa. Exacto. Ya hay gente que, ¿cómo se llama esto? Que a veces nos toca, desde cuando uno está mucho tiempo como encerrado y tal, uno ve muchas redes y se despierta un poco de las envidias. ¿Qué cosas te han dado envidia en estas semanas? Yo he envidiado mucho cuerpo de atleta. Eso es de lo que... Oye, más, totalmente. Me quitan de la pantalla el italiano divino. Me lo quitan. Basta ya. Y alguien que me consiga cuál es el chisme de Alcaraz. Porque veo por todos lados que Alcaraz, que por cierto ayer ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, uno de los temas que más vamos a sacar en este momento, que no hemos estado como muy musicales, no hemos tenido como flow musical. Ustedes entenderán. Hemos estado más metidos con la onda olímpica. Sí, como acompañándolos, que es nuestra función todas las mañanas. Y Alcaraz llegó a la final, representando obviamente a España contra Djokovic, representando a Serbia. Bueno, nada, no lo logró. Fue un partido súper cerrado. Bueno, le cobró el último partido, Djokovic. Sí, bueno, y Djokovic ahora tiene literalmente todo, o sea, Djokovic tiene todo lo que se puede ganar. Pocos tenistas habían logrado ese Gold Grand Slam, que es haber ganado todos los Grand Slam. Más la medalla olímpica. Lo tiene Serena Williams, lo tiene Nadal, lo tiene Djokovic, y no recuerdo quién más lo tiene. Discúlpenme que no recuerdo qué otros tenistas, pero son poquitos, o sea... El Gold Grand Slam no lo tiene... No, y lo celebró como ese premio que faltaba. Claro. Tenía, según puedo leer, era el quinto intento tras un partido para ganarte la medalla de oro en las Olimpiadas. Yo soy muy nadalero, pero muy... Ustedes... Bueno, tengo la gorra de Nadal ahorita. ¿Es la gorra que traen? Ok. Es la gorra. O sea, imagínense lo pro Nadal. Soy tan pro Nadal que me gusta hasta la esposa de Nadal.
Eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien, ¿verdad? Vale, Manuel. No, pero... De verdad. Ahora estás a 5 centímetros del señor Guisero. Estoy a 5 centímetros de ser lo que odio. Estás. Oye, dale, bro. Oye, está bien. Viste la jevita y eso. Está bella la hembra de nada, vale. Bien buena, vale. Miren, y. Un buen gusto, vale. Pero hay que decir algo. Y es que los números de Djokovic no hay manera de que se comparen con nada. O sea. Es impresionante. Yo voy a seguir diciendo que para mí Rafa es mi favorito y que para mí es lo mejor. Para mucha gente, Federer, por la manera en que jugaba, por lo caballero, por lo maravilloso que era verlo sobre la pista, que casi parecía que flotaba. Chévere. Pero en números, los triunfos de Djokovic, es que no hay manera. Bueno, mira que este manera de compararlo con nadie. Este Grand Slam, al ser el quinto, y es el título olímpico, el tener estos cinco títulos se llama Golden Slam. Y con esta victoria, Djokovic se convirtió en el quinto tenista que se posee, como lo que se conoce, lo que les acabo de decir, Golden Slam. Tener los cuatro slams y la medalla olímpica. Golden Grand Slam. Gran Slam, perdón. Y es el Golden Slam. Sí, sin el Grand, pues. Exacto. Y había nombrado a Serena, Nadal, Djokovic, entonces decía, no recuerdo los otros, faltan dos, entonces. Ajá. Fíjense lo prestigioso que es eso, ¿no? André Agassi. Bueno, Agassi. ¿Y? Steffi Graf. Ah, que es la esposa de André Agassi, se conoce en el tenis. Es que ella es la que logra que André Agassi le devuelva la pasión por el tenis, porque André Agassi tiene una historia un poquito particular, un papá de eso que fuerte, que lleva al niño a... Dale, entrena, dale. Entonces el chamo, bueno, un duro del tenis, de los más famosos, además un tipo muy mediático, era muy cool en los 80 verlo, tenía como el pelo largo y después terminó siendo calvo, pero era un tipo muy mediático, muy, muy mercadeable y que estaba como con todas las marcas trabajando y obviamente muy ganador, pero al mismo tiempo que era muy mal ganador, no tripeaba mucho... El juego. Sí, o sea, cuando la gente lo hace un poco en automático. Sí. Porque es su trabajo. O sea, cuando hace las cosas porque es tu trabajo. Sí. Y en algún momento habló del desencanto que tuvo con el tenis por esa sobreexigencia del papá. Y con su esposa. Pasa. Steffi Graf, ¿no? Sí, Steffi Graf. Fue que como que retomó ese amor genuino por el deporte. Ay, qué bonito, un poco de película. Pero bueno, sí, son ellos cuatro. Bueno, cinco con Novak, pero Nadal, Agassi, Graf y Serena Williams. Y lo va a lograr Alcaraz segurísimo. Míralo, segurísimo, ya es su momento. Juntitos Steffi Graf. ¡Ay, qué bonito! Y que tiene 55 años, súper jugadora de tenis. Historias de película. O sea, a mí me encanta. No pude ver Challengers, no la he visto. Yo la quiero ver también. Grave de mi parte. Pero, no sé, ¿sabes cuando se te pasan series o películas que dices, sí, ya la voy a ver, y no la terminas viendo, sino 2 años después? Creo que me está pasando esto con Challengers. No la he visto, me vi todos los spoilers posibles. ¿Por qué? Porque me encantan. Soy fanática de los spoilers, y eso es un gran red flag de mi parte. Pero aún no la he visto. Pero todas las historias que tengan el tenis en su... como que... Sí, que tengan que ver con tenis, me encantan. Sí, son buenísimos. Wimbledon me fascina. Pero esto es una historia de película. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a seguir hablando. Ajá, de... Para cerrar el tema del Alcaraz. Gana la medalla de plata, Djokovic la de oro, pero hay un chiste recurrente con el Alcaraz como con un tema de las mujeres. ¿Qué pasó? Por todos lados. Es el soltero de oro. ¿Dónde salió esa frase? O sea, así... Que si de los people en español. Cosmopolitan. Ah, mira, hay una película que se llama Perfect Match. Ay, no lo olvidé. Va a salir este año justamente. Ministro, estoy conectado. Ministro, estoy conectado. Hablándole de lo que son, tú sabes. Dios mío, porque yo dije esto es de una película. The Perfect Match sale salió en Prime Video el 28 de junio. O sea, ya está... Quien tenga Prime Video puede verla. Perfect Match. Y justamente la película habla sobre la relación entre André Agassi y Steffi Graf.
Estaba pendiente, entonces, bueno, nada, parece que es lo de Alcaraz, es que es el soltero de oro. Entonces, cada vez que aparece una jeva buena, veo, o sea, que es bonita, alguien pone que no, Alcaraz no sé qué cosa. O sea, hace un comentario como relacionado con Alcaraz. Ok, le están entonces, buscando novia Alcaraz. Sí, y yo creo que también es que hay muchas chamas bien con el ojo pelado en Alcaraz, que no es guapicísimo, pero que lo que te llaman el efecto del triunfo. El efecto del triunfo y el efecto deportista. Tiene algo, mira cómo dice. ¿Tiene? El efecto deportista. No, va a tener algo. Es lo mismo que efecto cantante. Claro. Puede ser. Ay, dependiendo qué cantante seas. No, pero además tenista te da una seguridad. Oye, vale, el, claro. O sea, tenista te da una seguridad absurda. El futbolista no te da esa seguridad. Futbolista, tú sabes que está como callado. Ve la entrevista de un futbolista. Ayer estaba está, se meten en las 10 palabras que dicen... Porque si sueltan lo otro que tienen en mente, quedan malísimos. En cambio, el tenista tiene no esa cabeza educada. Mal. No quiero dejarlo mal, pero ayer estaba viendo un post que me imagino que tuvo que hacer el Brujo Martínez. Amo al Brujo. Lo amo. ¿Soltó todo? Él estaba haciendo es un post en colaboración con una marca y le preguntaban que cuáles eran sus esenciales. O sea, qué es lo que para él de verdad... Él no puede dejar, es lo que usa todos los días. Entonces iba mostrando, mostró un reloj, mostró una cadena que se pone todos los días, muestra la tablet, porque él dice que sin su tablet, él no, ahí es donde ve todos los partidos, porque su hijo tiene acaparado el televisor y él no quiere quitárselo porque bueno, ajá. Pero él todo esto lo explicó con las mismas 5 palabras. Claro, claro. Exactamente lo que acabas de decir. Yo soy fanática, fanática. Esa es una de sus últimas publicaciones que estoy segurísima. Tenista te da seguridad. Para quien haya comentado algo contrario, que lo tuvo que hacer porque capaz lo tenía planificado con la marca. Tú sabes que Alcaraz también lo están chalequeando así porque en la Villa Olímpica todo el mundo se quiere sacar fotos. Porque él decidió estar en la Villa Olímpica. Que por ahí capaz viene la jugada, el chaleco. Porque los tenistas normalmente, o sea, de los deportistas así élite, no vas a ver, élite digo, élite sí, perdón, no es la palabra, de los muy, muy famosos, no vas a ver tanto porque los Juegos Olímpicos son para, en muchas disciplinas son para personas que no tienen ese nivel de exposición mediática. Por ejemplo, en el fútbol, dan unos cupos para jugadores que tienen, que no sé si todavía sigue eso activo de los cupos, para jugadores que tienen ese nivel de juego... donde participan en equipos que ganan mucha plata. Okay. ¿Me explico? Sí, exacto. O sea, en el fútbol realmente siempre son las sub-23. Pero además que tienen ciertos tipos de... O sea, De reglamentos. Sí, o sea, hay unos reglamentos. Pues entonces puedes llevarte a un jugador. Por eso de repente creo que Messi jugó unos Juegos Olímpicos, pero... No ves a todo el equipo de Argentina jugando el que por cierto. Y es en búsqueda de esa como... De que hayan jugadores que todavía no estén en ese mood del negocio. Okay. Sino que estén más en el deporte. De ahí viene un poco ese tema. Entonces, claro, no vas a ver a esos tipos que todo el mundo se quiere sacar la foto. Claro que hay vedette, que si el tipo de salto de garrocha, que es como la eminencia absoluta, que no hay manera que nadie le gane, todo el mundo lo conoce. ¿Cómo se llama el mundo? Duplantis. Disculpen, ya lo voy a buscar. Y es como que una eminencia. En los 100 metros planos hay otra eminencia. Armand Duplantis, se llama el chamo que tiene el récord mundial y es una manera que es sueco, no hay manera que nadie le gane. O sea, nadie. Ni pasarán años y nadie le va a ganar. Es absurdo. Ya participó, tiene que haber ganado el oro olímpico, juro. ¿Y cómo se llama esto? Entonces, claro, la mayoría de los jugadores o las personas que tú ves, chévere, si hay vedette, gente que se quiere echar foto con ellos, pero ya al nivel de Alcaraz, que es un tipo que... Mediáticamente es gigante, enorme. Gigante. O Nadal, les permiten quedarse en hoteles, no en la villa. Okay. Alcaraz dijo, no, yo me quedo en la villa. Entonces ahí empieza el chaleco. Y después todo el mundo se saca fotos. Y hay una foto con el equipo creo que es de hockey sobre césped de Holanda. Y todas las chamas bellísimas así con el Eli. Entonces ahí empieza el chalequeito, como que hay Alcaraz. Mosca, tú estás buscando pues. Pelé en esa Villa Olímpica. Mosca, pues. Pero yo, ¿cuántos años tiene Alcaraz? 21. Ahí está. ¿Cómo él se va a perder esa experiencia? Me imagino yo que también habrá pensado, primera vez en mi vida... que voy a estos Juegos Olímpicos, o que tengo 21 en unos Juegos Olímpicos. No, pero es que además hay que me dice, es el mejor tenista en la actualidad, con 21 años ganando yo ese billetazo. Yo creo que todavía él no está claro, y eso puede ser, de la magnitud de lo que él representa buscando en el mundo el chisme, deportivo.
buscando, perdón, me ahogué con un cafezazo. Te ahogaste buscando con el chisme. Buscando el chisme, entendí que el manager, que es un tipo muy preparado, lo estaba, por cierto, el saltador de pértiga, Duplantis, participó hoy en la final a la 1. Creía que ibas a decir, por cierto, el marcador no se lee, pero... No. Bueno. También es cierto, hay que comprar otro. A la 1, eso es un espectáculo, ver a ese pana saltando. Es como si yo saltara, no sé, un Lego, una pieza de Lego en el suelo. Para él es así de papa, brincar. Bueno, entonces... El tema de Alcaraz, creo que el manager. También, hoy también Jocelyn corre a las 3:45. Sí. Y vamos a hablar de los venezolanos. ¿Y cómo se llama esto? Y el manager de Alcaraz dice que le tiene miedo a las damas. Justamente es una de las cosas que le preocupa de la carrera chamo, de Alcaraz. Claro. Es muy chamo y bueno, por ahí te puede. Bueno, pero. No porque ande en locura, sino me imagino que distrae el tema de que quiero ir para el cine, quiero hacer otro. Entonces hay que saber equilibrar todo muy bien. Y también quién se le acerca, dice él. Pero no solo en el mundo de la pareja, sino en general. Yo creo que esto es importantísimo en cualquier carrera de cualquier deportista. Claro. Y porque cuando logras éxito en algo, se te va a acercar gente para chupar como un vampiro. Claro. Y gente que de verdad quiere hacer algo en equipo, que sea construir justo, contigo, construir. No sé yo. Pero más hay gente que no. Bueno. Si saben chisme de Alcaraz, no lo mandan, por favor. Yo estoy pendiente de saber... ¿Cuál es ese el chaleco? Pero yo estoy pendiente de saber la hora exacta. Se las damos ahorita al regreso porque vamos a hacer publicidad y vamos a unos compromisos con la radio, pero ya vamos a volver en nuestra segunda hora. Quiero saber la hora exacta de la competencia de Jocelyn Brea. Va a estar en la final de los 5.000 metros planos hoy mismo a las 3 de la tarde. No sé si es 3 y cuarto, 3 y algo, 3 y un puntico. Se la vamos dando al regreso, no se preocupen, ya regresamos. De la casa por la mega. ¿Dónde sea? Exactamente a las 3 y cuarto de la tarde va a ser la competencia de Jocelyn Brea en los 5.000 metros planos. Yo me había ido como por 35 minutos más, porque dije 3:45. O sea, leí chueco. Pero no, es a las 3 y cuarto de la tarde la competencia de esta atleta venezolana. Va a competir en los 5.000 metros planos. Logró clasificar para esta final y vamos a poder verla, vamos a poder disfrutarla. Como les dije, a las 3 y cuarto. ¿En dónde? Porque mucha gente me dice, ah, pero ¿cómo? ¿Por dónde los veo? ¿En dónde puedo hacer el contacto más fácil? Creo que es YouTube. En YouTube pones Claro Sports y Claro está haciendo una cobertura de 4 pantallas. Y bueno, tú escoges, las vas viendo, vas buscándola en donde encuentras en este caso, la pantalla de la competición de los 5.000 metros planos. Ahí va a estar Jocelyn Brea representando a Venezuela. Muchachos, también he estado pendiente de la participación de Robeilis Peinado en el salto con garrocha de pértiga y escuché una noticia donde se había clasificado, pero yo estoy buscando en la página y ella logró brincar los 4:40 que le permiten la clasificación a la final. Eran dos grupos y ella estaba participando en el grupo B y quedó de quinta. Ya voy a mostrarles un poco lo que hizo. Hizo un salto de 4:20 que normalmente se hace como para soltarse, que no es la marca necesaria para clasificar, lo logró efectivo, hizo el 4:40 que le permite la clasificación, lo logró efectivo a la primera, o sea, cómoda. Está cómoda, relajada. Y después hizo los 3 intentos en 4:55 y no lo logró. Que eso es un muy buen número. O sea, montarte ahí es lo que logró, por ejemplo, la italiana que ganó el primer puesto dentro del grupo B. Y dentro del grupo A también hay una italiana muy dura, también logró 4:55. Okay. Oye, ya meterte en una final es que tú estás participando con las mejores de lo mejor del deporte, de esa disciplina. Oye, escucha esto, vean lo pequeño que es esto, son 10 centímetros la diferencia que hay entre el récord olímpico y lo que brinca una saltadora de pértiga de esta... Como magnitud, claro. Sí, como ella que de verdad ya ha logrado, voy a buscar cuál es el récord nacional que lo debe tener ella, pero seguro que ha saltado algo muy cercano a los 4:55 o a los 5. O sea que la diferencia son apenas 5 centímetros, 10 centímetros, que uno lo ve como poquito, pero la verdad para ellos es durísimo.
Qué impresionante. Bueno, sí, es que ya cuando estás en una final participas con lo mejor de lo mejor. En el caso de... A mí me parece dificilísimo eso del salto con garrocha. Dificilísimo. Que por cierto, el video más viral que hay de los últimos días es el señor brincando con la garrocha que tumba, disculpen el término, no lo conozco, de la vara. La vara. La vara la tumba con la vara. ¿No lo vieron? Todo el mundo lo vio, vale. ¡No! Por un momento fue esgrima. ¡No! Sí. Ay, ¡qué risa, Valeria! ¡Ah! Mucha gente en este momento en el carro, en su casa. ¡Ah! No. Estos Juegos Olímpicos han dado para todo, pana. O sea, han pasado unas cosas tan locas. En este caso yo estoy esperandísimo. Hoy a las 3 y cuarto porque le tengo muchísima fe a Jocelyn. Total. Además que esa prueba es muy mental. Es muy mental porque es un tema de, como es una distancia larga o media, pues porque no es un maratón y son 10.000 metros, sino 5.000. Tienes que estar muy atento al paso del que va comandando el grupo, pero al mismo tiempo tienes que saber medir tú cuál es tu ritmo. Total. Es un tema que yo siento que es muy complejo. No tengo idea, estaría interesante hablar con alguien experto, que cómo lo miden. O sea, ellos van, no creo que no pueden llevar reloj, porque si no estarías pendiente de llevar... Es como un nivel de trampa. Sí, porque te pudieses tú estar controlando el tiempo en el que vas. Y al final la prueba es como... Es como los maratonistas profesionales, los medallistas, los que están compitiendo por el podio. Hace unos días justamente estaba hablando de esto con mi profesor de spinning, ¿vale? Ajá. Hablábamos justamente de que quienes estén optando por un podio, en este caso ya sí me estoy metiendo con los maratones, no pueden utilizar música, no pueden utilizar, o sea, no pueden estar ayudados porque la competencia realmente es mental. O sea, lo que termina compitiendo en tu cabeza y lo que te hace capaz de poder hacer un buen tiempo, llegar al final es la cabeza, porque todos pueden tener las mismas condiciones. Entonces, interesante lo que pueda hoy lograr Jocelyn en estos 5.000 metros planos. Mira, Robeilis tiene... Mejor. 4.78 metros es lo que ha brincado y el récord mundial es 5.6. La verdad sí hay diferencia, o sea, pensé que era menos, pero igual, o sea, es muy buena marca. O sea, con esa marca pudiese, si ya hace un, por ejemplo, si ya brinca 4.8, pudiese estar en medallas. O sea, que no es una atleta que si se le dan las cosas pudiésemos tener una oportunidad. Puede ser la primera medalla No tenemos medallas todavía. Jocelyn, yo te metí en el podio de primera, pero pudiésemos tener una medalla para Venezuela. Rosa, que es una mujer luchadora que tiene años dedicada al lanzamiento de martillo, pero además una belleza la dedicación de ella. Contra viento y marea, está en la final de martillo. Uf. ¿Que le toca cuándo? Mañana. Y ya estamos a punto de ver también a los muchachos de la halterofilia y las muchachas, que también ahí tenemos mucha oportunidad en el levantamiento de pesas. 7:50, hacemos una pausa, despedimos la primera hora y ya venimos con la segunda, perdón, y ya venimos con más de La Casa por La Mega. ¿Dónde? Ay, muchachos, ¿cómo se vive este deporte en los deportes olímpicos? Bueno, si quieres... Se viven desde distintas perspectivas, disculpa. Si quieres viajar, ¿no? Viste, para Italia y ves cómo se... Uno de repente está viendo los deportes y dice, oye, vale, pero qué bueno ese deportista en esa disciplina. Y luego los ojos se te van para otro lado y dices, oye, vale, pero mire ese deportista. Se vende de distintas disciplinas. Ay, sí. Lorenzo Musetti, para que lo busque, ¿viste? Casi... Musetti. Ya tiene un hijo, dice. No importa. Si le tiene miedo a eso, vale. Qué feo eso, no se hace. Qué feo, vale, qué feo. Mire, muchachos, esto es La Casa por La Mega a las 8:02, tratando de tener buena cara. Sí, un lunes, que los lunes no son fáciles. Y de reírnos con algo. Estábamos viendo al tenista, el ganador de la medalla de bronce. Le voy a ser sincero. En las Olimpiadas italianas. Voy a ser sincero. Hacer el programa de radio ha sido un poquito terapéutico. Es que...
Sí, un poco, hacemos un poco de catarsis entre todos mientras estamos fuera del aire. Bueno, y al final lo que hemos hecho toda la vida es lo que nos toca hacer todos los días. Entonces, hacer el programa de radio ha sido como bien... Y como no les mentimos y la verdad nos queremos bastante, es bien chévere porque a mí ojalá también, para ustedes sea lo mismo. A mí también me ha parecido súper terapéutico estar todos juntos acá en la cabina, viéndonos como todos los días disfrutamos vernos y disfrutamos hacer este programa para ustedes. Y aclaramos... Pues, nada más. No, que aclarábamos esto porque es que últimamente ha habido mucha noticia. Muchos novios gaslighters por también, ahí. También. Mucha noticia. Y además el mundo tiene mucha gente mala. Oye, el mundo está complicado. Estoy justo ahí con mi hija explicándole el tema de los malos. Es muy chiquita, pero es que entonces vio a la sirenita y vio a Úrsula. Uf, y dijo, ¿por qué ella hace eso? No, entonces no, todavía no entiende bien, pero quiere ver a Úrsula. Ella es mala. Ponme a Úrsula, papá. Que no, vamos a ver a Ariel. No, Úrsula. Yo no quiero que empiece ahora a ser la niña que le gusta a las malas. La niña mala, no. No, no es mala. Se le dijo, papá, ¿es bueno o malo? Bueno. Mamá, ¿es bueno o mala? Mala. No. La abuela, mala. Y se ríe porque sabe lo que está haciendo. Está chalequeando. Claro, claro, la gente está chalequeando. Y se ríe. Y así empieza. Papá, ponme a Úrsula. Yo, no, Úrsula, no. Vamos a ver a Ariel, que es bellísima. Ay, Dios mío. No, papá, Úrsula. Yo no quiero que vea a Úrsula. Mira que yo no le compro una Úrsula, le compro una sirena. No, la ojo, le loca con la sirena. Dale, mándale la sirena. ¿Se la mando? No, vamos a esperar que está prometida. Es que ese, yo les conté, se me ocurrió ponerle el Barbie con sirenas y explosión para los niños. No sabía que iba a lograr mezclando Barbie con sirena la locura máxima absoluta. No sabes. Entonces me dice, sabroso, vamos a comprar dos Barbie con sirena. Dos. ¿Una pelota? No, una. No, dos. Dos. Una chiquita y una no tan chiquita, me dice. Ella tratando de convencerme a su manera de que hay una chiquita y otra que no. Y bueno, yo estoy babeado, perdón. Qué delicia, vale, pero qué delicia que puedas tener esto. Capaz en momentos en donde, bueno, todos tenemos, yo lo dije, yo hablé claro, yo tengo mi guayabo con mi conquista y creo que mucha gente también tiene su guayabo con la suya. Y bueno, creo que lo que nos ha ayudado muchísimo es poder tener noticias de las Olimpiadas. Hemos hablado de todo un poco. Por acá nos dices... Bueno, las que vemos, porque el resto está uno en Twitter y que tiqui, 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 revisando. Total. Ey, por cierto, cosas que sí vi... Mira. No entiendo qué quieres que digamos, Valeria. Ah, el horóscopo. Te queremos, el horóscopo. No, vale. Luis, te queremos y te queremos muy pronto por acá. Miren, te tengo un cuento, Les voy con una historia que espero disfruten mucho. Escuchen esto, que creo que les va a sorprender a todos. Ok. Primero voy con qué pasó con las semifinales de ¿cómo se llama esto? De surf. El surf este año es deporte olímpico, y si no me equivoco, es la primera vez que logra ser deporte olímpico. Hay dos latinos en las semifinales masculinas. Perú es una potencia muy dura. Creo, si no me equivoco, las costas peruanas dan para el Pacífico. Se tienen muy buenas olas y Perú siempre ha sido muy duro. Alonso Correa va a estar contra un francés que se llama Cauli Vast, disculpen la pronunciación. Y Gabriel Medina, que para mí es el papá de los helados, la foto está icónica donde sale volando por la ola. Es un tipo, ha sido campeón del mundo un montón de veces, con Felipe Toledo y el jabón. Siempre se me olvida el nombre del otro, que es buenísimo. ¿Cuál es? El otro, el tercer surfista brasilero, que entre ellos hacen todo lo que... bromas, se me olvidó. Bueno, Gabriel Medina va a estar contra Jack Robinson. Y en el femenino tenemos a una norteamericana, a Caroline Marks, contra Defoe, disculpen la pronunciación de francés, y Tatiana, la brasilera, contra Brisa, que es costarricense, otro país latino de ¿cómo se llama esto? De Centroamérica, que también es muy potente en el surf por las olas. Ahí está Ítalo Ferreira. Ajá. Y tal, lo que no está participando. De hecho, es medallista olímpico. Ganó oro, seguro. Yo le tengo una envidia a la gente que hace surf, porque es una gente que siempre se ve bien. Ya va, pero... Siempre está como bronceada, siempre tiene como una vibra chévere. Pero entonces sí hubo ya hubo... Ah, claro, en Tokio hubo. En Tokio hubo y ganó la medalla de oro. Exacto, no fue a esta... Pero a esto no está. Pero ven, ya desde el 2000... Entonces, desde el 2021, por el tema COVID... que fueron los Juegos de Tokio, ya el surf era olímpico. Y aquí viene la historia. ¿Sabes gracias en parte a quién? ¿A quién? A un señor argentino. Sí, señora. Escucha esta historia. ¿Recuerdas
la marca, voy a hablar de marcas porque, bueno, para que poder echar la historia, Riff. Claro. Es fundada por dos argentinos. Eso no lo ve venir la gente. La gente piensa que es una marca, no sé, danesa, inglesa, alemana. Pues no. Hay dos hermanos. Australiana. No, escucha esto. Dos hermanos, Fernando y Santiago Aguerre, nacieron en Mar del Plata en los 50. Y desde chiquitos, nada, como estaban en la costa, les gustaba el tema del surf, que me imagino no era lo más común en Argentina, un país muy futbolístico, y de deportes además grupales. Los hermanos llevaban años como el tema del surf y se mudaron, y con ganas de aprender, y se mudan a California. Y crean una marca que se llama Ala Moana, imagínate tú, y es todo dedicado al surf. Cuando se van en los 80 a California, bueno, siguen con el tema del surf, el surf, y con la marca, y fundan Riff. Porque, bueno, es un término que decían, oye, esto es tan surfista, sí, tal y no cual. Se usa el término Riff en nada, y sacan las cholas. Que eran finísimas. Claro, bueno, la pegan del techo absurdamente, y ¿qué hacen? Venden a una gran casa, que ¿cómo se llama? Vanity Fair, que es la casa que vende Wrangler, Timberland y The North Face. Y ahí obviamente ellos ganan un platal. Vale. Por eso, o sea, que viene de dos argentinos la marca Riff. Este señor sigue ligado al surf y él, gracias a él y a un equipo de gente, pero comandado por él, es que logran que el surf sea deporte, o sea, olímpico. Compromiso toda la vida con el deporte. Surf. Lo único que no tuvo compromiso, y me imagino fue por billete, fue con la marca, porque yo, hermano, esta gente me está ofreciendo mucha plata. No, bueno, que muchas veces, esto es interesantísimo y en algún momento lo podemos hablar, muchas veces para cierto tipo de inversionistas hay un tope. Y si tú quieres seguir viendo y la marca tiene potencial para seguir creciendo, muchas veces tienes que cederla. Tienes que entregarla, claro. Es que bueno. Él logra esto, Fernando, que es uno de los dos hermanos, porque era el presidente de la Asociación Internacional de Surf y en el 2020 logra que fuese deporte olímpico en Tokio. Ahora tiene 6 locales con la marca anterior. Volvieron con Ala Moana. Ala Moana. Y tienen su marquita, la de toda la vida. 6 locales en Mar del Plata y uno en Palermo. ¿Qué tal? Chico, me pareció esa gente muy loco. Tranquilita. Me pareció muy loco que no sabía que esta marca había nacido con dos argentinos. Hay millones de marcas regadas por el mundo que uno no sabe quién las creó, y las crearon personas súper interesantes o artistas que de repente son cantantes, pero tienen una vena marquetera, pero tienen una vena creativa que va más allá, y son marcas que consumimos diariamente. Pudiésemos hablar de eso. Hay una cuenta magistral en Instagram que te dice, tú conoces ejemplo. Tú conoces a Rosalía, pero no sabías que esta marca de bombones la creó tal. Y es interesantísimo. Qué cool este cuento. Sí. Me sobrepasaste. Yo iba a echar un cuento todo, no sé, como emocional, inspirador, porque fue lo que sentí cuando vi competir a Simone Biles. Lo sentí, les decía a las muchachas, que me ha gustado mucho cuando puedo ver las Olimpiadas. Le he llevado también como que vi en la pista a Simone Biles por todo lo que significaba ella nuevamente competir en estos Juegos Olímpicos. Y lo que más me gustó es, y qué sabroso, cuando tú estás viendo al deportista, más allá de la presión que es estar ahí parado frente a tu delegación, representando a tu país en unos claro. Juegos Olímpicos, muchos sienten muchísima presión, pero me encanta ver a los atletas que se lo están disfrutando. Y en este caso fue lo que sentí cuando vi competir a Simone Biles. Después de toda la historia que ha venido pasando, después de el darse de baja por su salud mental, para poder cuidar como deportista su propia salud mental, verla competir en estos Juegos Olímpicos ha sido un baile. Total. Qué delicia ver cómo se ha disfrutado cada una de sus competencias y de esa manera cómo logró el oro en la final individual completa de gimnasia. ¿Cuántos años tiene Simone Biles? Porque yo creo que ya es ¿cuánto? 27. No es tan común ya cuando las atletas se acercan a los 30 años estar activas, porque son como muy jóvenes. Es la gimnasia. Sí, y al mismo tiempo creo que, bueno, lo hemos hablado, como la brecha
de años se ha ido ampliando. Sí. O sea, el deportista ahorita tiene demasiadas herramientas para poder ser más superhumano que nunca. Sí. Y Simone Biles en cada competencia era una cosa que quien podía presenciar y podía estar ahí viendo las presentaciones, yo creo que también va a ser histórico el poder decir, si tuviste en vivo a Simone Biles, es Simone Biles. Sí, no, y uno la ve y yo digo, ah, pero esta mujer le debe quedar todavía una olimpiada más. Pero que una... Para sí. mí le deben quedar unas 2-3 olimpiadas más. Bueno, sería sorprendente. Sería sorprendente verla a nivel, ¿sabes? De ganar medalla. Es demasiado maciza. Es demasiado... Está compactica. Está compacta. Esa mujer salta y cae. Yo nunca había escuchado, ¿verdad? Un análisis tan técnico del mundo. Está compactica. Es maciza. La atleta Simone Biles, compactica. La atleta estadounidense. Bien compactica. No, pero súper chévere. De verdad, lo que más me gustó fue... Y me lo llevo así de uno en su trabajo. No son unas olimpiadas, pero... Qué sabroso estar en donde tú tengas que hacer tus competencias, fungir tus competencias, en este caso laborales, disfrutándolo de esa manera. Sí, sí. Ella se ve, o sea, lo que tú dices, se ve que ahora lo está disfrutando. Ella se disfrutó sus olimpiadas. No, pero muchísimo. ¿Y además eso? Es la vedette, o sea, en el templo de la gimnasia, todo ella, es ella la que está, la que resalta por todos lados. Nati, no sé si tú querías decir algo más. No, fíjate que ya tenemos que hacer una pausita. Muchachos, 8:14, ya venimos con más de la casa aquí en La Mega. Donde sea. 8:30 minutos, díganlo. Nada, que yo también. Nada. Bueno, aquí riéndome de mí misma, porque para eso quedamos. Por lo menos uno se ríe de uno. Yo. Cierto, chamo. Cierto, chica, cierto. Mira, sí, como acabas de decir, 8:30 minutos de la mañana. Nosotros hemos hablado de todo un poco, poniéndonos al día. Como dice Manuel, esto para aquí está acompañarte. Todos estos desde el jueves, bueno, y hoy ha sido para nosotros también un poco terapéutico el poder estar aquí, el poder acompañarte en donde sea que estés, oficina, casa, carro. Y hablar de lo que, bueno, de lo que vamos a poder hablar. Hablar de las Olimpiadas. Es lo que hemos hecho, pero durísimo. Lo que pasa es que también hay mucha información. Todos los días nos van dando algo distinto, por lo menos. ¿Viste la final de los 100 metros planos, la prueba más rápida del mundo? Son gente en menos de 10 segundos todos. O sea, nunca había pasado que una final... Eso fue lo que leí, disculpen si me equivoco, que nunca había pasado con una final de 100 metros planos todos los participantes por debajo de los 10 segundos. Una locura. Que nosotros, ni lo piensa. Que nosotros tenemos participantes, yo le tengo, es mi caballo. Okay. Tenemos una muchacha en los 100 metros vallas. Okay. Buenísimo, ¿has escuchado hablar de ella? Yo voy a buscarte el nombre para... Y es muy buena, se entra en los Estados Unidos y la chama es una dura, es una chamita, es muy joven. Y va a estar participando en los Juegos Olímpicos. Y yo le tengo una fe gigantesca. Ahí está, Jovany Mota. 100 metros vallas en París 2024. ¿Cuándo le toca a Jovany? Mira, Jovany Mota. Ajá, ¿cuándo es? Vamos buscando fecha. Además, ella está siempre como de punta en blanco, arregladita. Como que, hermano, yo me voy a mantener con mis uñas bien hechas. Y de repente la ves. Yo te voy a saltar esa valla, pero bien arreglada. ¡Pah! Disparo de salida y sale taca, taca, taca. Durísimo. Además, unos tiempos, una locura, de verdad. Ya les vamos a decir más de esto. Pero bueno, la competencia ayer de la final de los 100 metros planos. La locura. Todos los participantes por debajo de los 10 segundos. Mira, había una de las cosas que me contentó bastante fue ver también a Daniel Ders pues recibir su medalla, aunque no fue de él ni por su participación, pero bueno, él siendo uno de los mejores exponentes de BMX freestyle, creo. Porque fue, o sea, siendo uno de los mejores, chino, lo decidieron femenino. Y lo escogieron como entrenador del equipo olímpico de China. Y justamente Deng, de 18 años, ganó, se puso sobre el puntaje de la australiana y la estadounidense. Así quedó ese podio, China en el primer lugar, segundo lugar estadounidense, tercer lugar Australia.
Y bueno, Daniel Der se lleva de alguna u otra manera un pedacito de ese triunfo y también me contentó muchísimo que haya podido vivir esta historia. Y en el BMX masculino ganó un argentino. ¡Ah, mira! Yo no lo vi venir. Bueno, yo creo que en Argentina... Bueno, no, yo creo que sí. Yo he visto bastante BMX... No, sí son buenos. Pero, por ejemplo, no lo tenía como uno de los... De los favoritos no, para ¿recuerdas ganar? En las Olimpiadas pasadas estaba el australiano que nos dio... Bueno, que le ganó el oro a Daniel, habían americanos, pero no, o sea, estadounidenses, pero no recuerdo que haya un argentino que haya estado un poco ahí de los cerquita podios, de las medallas. Un poco como de la historia y para romantizar un poco los podios, y es lo que tú dices. Impresionante cómo todos estos son atletas de altísima calidad y que su historia en los podios va como subiendo y bajando. O sea, Daniel Derce es uno de los mejores del mundo, pero acá está. Dice, hay muchísimas personas que también le han llegado y lo han superado en algún momento, y que como que la historia de sus aciertos en el deporte es como esto, es como un vaivén. Sí, a veces no, uno endiosa a los atletas o a los deportistas, uno los endiosa y hay que entender que en su historia deportiva van a haber bajones, van y subidas y bajones, claro. O sea, es lo más... Esa es la vida, pues. Es lo más... Vuelve el discurso de Federer que hizo este año en una universidad. Fabuloso y ¿lo magistral. ¿Lo viste después que te lo conté? Magistral. Habla de eso, de que uno falla tanto y pierde tanto para lograr las grandes cosas. Que a veces uno y la gente... Uno, se cae a la primera caída y dice ya. No sigo es que tú mismo lo estabas diciendo, todo este fin de semana lloraste por una cosa y también por el poco de cuerpos bellos que veías en Instagram. Y picadísimo, vale, de verdad. Pero lloraste por otras cosas. Pero bueno, también vi yo cosas bellas, te cuento. Tuviste a la muchacha del equipo mixto del relevo 4x100 holandés. No la vi. Por favor. No la vi, pero bueno, mis ojos no se van para allá. Perdona. Porque aquí yo estaba muy bien comportado y Natalia y el equipo de producción, todo femenino. Muy bien comportado, el nadador italiano, el tenista italiano, que el otro. Duplante está guapo. No, Duplante no me parece que está tan guapo como el tenista italiano ganador de la medalla de bronce ahorita en las Olimpiadas. ¿Qué le pasó al campeón? Este nadador italiano guapísimo que todo el mundo está hablando de él, que terminó durmiendo en la calle en París por el calor. Protesta por el calor, chico, porque no había aire acondicionado. Chico, es que yo siento que los europeos son los que salen más perdiendo que sí, los latinoamericanos que están acostumbrados a su calorcito y que no vale. Tranquilo, yo duermo en mi cama relajado, en mi cuartico ahí con un ventilador. Pero los europeos y los americanos están pasando un calor. Y lo encontraron ahí bien, con su mantica, su uniforme, su chorcito y su camisa de Italia. ¿Tendría la medalla de oro encima? Es un peligro andar con eso ahí. Yo no cargaría eso. Yo tampoco. No creo que la cargue. Yo siempre le preguntaba a Daniel Derz cómo la llevaba, y cuidadita. Y me echó chisme de que había otros que como se la cargaban encima, ya la tenían esconchada, ¿sabes? No. Un pedazo volado. No. Claro, porque sí, es que también depende cómo lo viva. Yo me gano una medalla y le diría a todo el mundo, mira. Pero que me gané. ¿Me la quieres? Sí, ponte la mano. Mírala, me la gané yo. Mira, estaría fastidiosísimo. Yo también, estaría fastidiosa. Fastidiosísimo. Mira, pero bueno. Lo dijimos, la competencia de Giovanni. Ah, no le hemos dicho, perdón. 4:15 de la mañana. Sí, bueno, por los horarios franceses. El 7 de agosto, esto quiere decir que es este miércoles. 100 metros vaya, yo creo que se va a clasificar para la final, tengo mucha fe en eso. No sé cuántas, porque están cargando muy tarde los participantes, me da fastidio esto. O sea, a esta hora, tú vas a la página de París, de los Juegos Olímpicos, y no vas a conseguir la lista de personas inscritos. O sea, no entiendo por qué. Es un fastidio. Oye, vale, yo tampoco entiendo por qué, Manuel. O sea, pongan ya, vale. Chico, pero qué fastidio esta página. Yo he visto en otras épocas, no quiero criticar, pero yo en otra época te metías y veías hasta la marca de la temporada, la marca con la que se clasificó. Oye, es que este es otro tema. O sea, París en estas Olimpiadas está... Ellos quisieron con... Yo siento que con mucha fe dar lo mejor...
Pero París está dando de qué hablar por cómo expusieron estos Juegos Olímpicos. Y mira, que es un tema que va desde la página hasta socialmente lo que está pasando en París. Es delicadísimo. De esto creo yo que están diciendo ustedes, que están hablando. No, que me está explicando qué está pasando, pero dilo, ¿qué pasó? Sí está. Aparece, pero categoría. no aparece la lista de participantes no que están inscritos. Completa. No. Ok, y último dato antes de hacer una pausa rápida. Hoy, que estamos a 5 de agosto, lunes 5 de agosto, hay escalada por velocidad. Y tenemos a una representante disimuladita. Leslie Romero es venezolana y Leslie va a participar por España. Bueno, disimulada. Le vamos de corazón. Sí, le vamos de corazón. Leslie, a las 7 de la mañana, sí, ya participó y ganó. Ganó la primera, ¿cómo se llama esto? La primera eliminatoria. Ahora quiero ver si ya hoy también se juegan finales. No lo tengo claro, pero ya lo vamos a averiguar porque le ha ido muy bien. Está clasificada, o sea, pasa a la siguiente ronda. Eso sí estoy seguro. Bueno, muchachos. Mira, es que hay demasiadas cosas. Bueno, yo quiero que hablemos un poco lo que podemos hacer, no sé si hablarlo mañana, porque nos podemos extender, sobre el papel de Francia en estos Juegos Olímpicos, creo que está interesante, sobre todos los comentarios encontrados que hay sobre este tema. Pero hay algo que no quiero dejar de tocar porque está interesantísimo. Daniel Wiffen es el ganador de una medalla de oro en natación. Y este mismo atleta irlandés no solamente sorprendió a las personas por ganarse esta medalla en las Olimpiadas, sino porque también participó en Game of Thrones. Entonces la gente lo vio ganando y dijo, ya, pero este pana no es el que yo vi hace 4 años, hace 5 años en Game of Thrones. Resulta que este atleta irlandés, este medallista olímpico, formó parte del elenco de esta famosísima serie de HBO, que por cierto ayer me dice Samantha, nuestra productora, yo porque no le estoy llevando la pista, pero ayer se terminó el último capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon, que hay que verla también, pero conchale, esto es una tarea que me han dado de 2 años a 2 años. Hace 2 años salió la primera temporada. Luego la gente iba a quedar con ese guayabo 2 años más. Y adivinen qué, la gente que se está terminando la temporada de House of the Dragon, la segunda, o que se la terminó ayer, tienen que esperar 2 años más para lo que viene de la historia. Pero bueno, esto me parece un sufrimiento. Sacrilegio. Yo quiero ya ver Stranger Amigos, Things, por favor. Ay, Stranger Things, porque estás hablando así, Stranger Things, ya. ¿Pero qué dije? No, le dijiste como, ay, ya, por favor, yo quiero ver Stranger Things. Pero llevo 2 veces que he dicho, que he hablado así, ¿no? Sí, pero bueno, este pana salió en Game of Thrones en el episodio 9 de la tercera temporada, el que se titula Lluvias de Castamere. El episodio de la boda roja. Y lo hizo cuando era muy joven. O sea, este pana apareció como un extra. Él todavía, me imagino que estaba en su tema, en su sueño deportivo. Y apareció ahí coleado. Dijo, mira, un día un pana lo llamó y que, mira, vámonos. Mira, necesitamos un extra para que saque detrás y tal. No, vale, que esto es un plan. Vamos todos de extra para Game of Thrones. Y el chamo se lanzó su... famoso por ahí. ¿Sabes que acá un deportista colombiano de gimnasia, oye, logró una épica medalla de plata, si no me equivoco? Y el pana dice, justo lo estaba viendo, Ángel Barajas, el prodigio de la gimnasia colombiana, dice que se inspiró en Lazy Town. Yo no me creo esto. Pero ese pana es el titular de duro. Marca. No, claro, pero ¿sabes qué es estar? Supuestamente tú te hayas inspirado en Lazy Town. Pero tú veías ese hombre como lo que hacía en Lazy Town. Sí, claro. Es una locura. Sí, ahí está el los principios el del mundo fitness para toda una generación. Es que el protagonista de Lazy Town es un atleta que fue a los Juegos Olímpicos por Islandia. ¡Claro! O sea, él era atleta y por eso creó la serie como para incentivar a la gente a que le gustara el deporte y la gimnasia. Pues lo logró. ¡Aplausos! ¡Mira, vale! Logró que un colombiano, que no es el país de la gimnasia, lograra esto, ¿eh? ¿Quién quita que eso también lo haya visto Valvieites, amiga fitness, mi amiga fitness favorita? ¿Quién? Valeria es de las personas más
pero determinadas, Valeria, y activas, Valeria Valvieites. Ah, ¿cómo? Es que no. Hashtag más que mejor conocida como No es sudor, es brillo. Ya sé que. Toda una generación inspirada por esto, por favor. Ya sé que. Ay, por favor. Ay, por favor. 8:42, muchachos, vamos a escuchar música y ya venimos con más. Esto es La Casa por la Mega. Donde sea. Llegó la hora de despedirnos. Chamo, ¿qué pasó? Oye, bueno, nosotros tenemos que despedirnos, pero no se preocupen, porque estamos comenzando esta semana. Una semana que cada día vamos a ir regando muchísimo más. Para nosotros es, la verdad, un honor y muy... nos hace muy bien, vamos a decirlo así, estar acá con ustedes, despertarnos para acompañarte, y seguiremos hablando de cositas que vayamos encontrando por ahí para acompañarte y hacerte pasar mejor el rato. Somos Manuel Silva, Natalia Moretti. Mañana volvemos a estar acá, no se preocupen. Sí, ojalá podamos ser compañía y estar a su lado, igual ustedes para nosotros, que son compañía, y por eso le decimos, ha sido hasta terapéutico en una fecha donde hay mucha noticia. Sí, mucho de mucho. Mucho de todo. Mucho de todo. Mucho de todo. Y bueno, ustedes les agradecemos también el entendernos que Manuel y yo, dentro de todo, también somos humanos y estamos recibiendo pues las mismas noticias. Claro, totalmente. Y que muchas no es el corte del programa hablarlas, otras sí, no, cosas sí que son más como más humanas. Nos gustaría obviamente hablar con más detalle, pero también creemos que, no creemos, son momentos complejos para poder hablarlas. Así mismo. Pero bueno, con esto les decimos que mañana estamos contigo, estamos con ustedes otra vez, a la misma hora, en el mismo lugar, tú y lo sigan, sabes, vale. Y sigan en sintonía de La Mega. ¿Por qué? Porque acá seguimos con ustedes. Acá sigue contenido. Ya, nosotros vale. Nos vamos y esta cabina la empiezan a organizar porque vienen por ahí data, viene Lorenzo. ¿Qué pasa, vale? Yo me voy a despedir del programa y tengo que leer que alguien me haga esto. Manuel nunca vio Lazy Town. Manuel veía la ruta de los food trucks. ¿Ese programa existe? Es como un programa. Seguramente está diciendo, sí, que sí, Discovery Home and Health. El niño que veía. La ruta de los food trucks. No, Food Network. El niño no veía Cartoon Network, sino Food Network. Epa, Food Network es burda de fino. Claro, utilísima. Es viendo bueno, yo, vale. Yo, pero tú sí, te... Es muy bueno, la verdad, utilísima. Sí soy... Sí, no era un niño. Muy útil. No era un niño, pero yo sí he visto... Yo sí he visto utilísima, mi... un muy buen canal, un canal muy útil. Ah, sigan chalequeando con que yo veía... Existe. Veía canales de comida en vez de estar viendo... ¿Cómo se llama esto? En vez de ver comiquita. Mira, los la queremos. Ruta de los food trucks en Prime Video. Chao, muchachos, hasta mañana. Esto es La Casa por La Mega. Donde sea. Chao, chao. Mañana regresamos con más de La Casa, con Manuel y Natalia, por La Mega. Donde sea.